Pieces go on everywhere, and we all lie. We all lie to ourselves. The morning comes quickly, the sunlight in his coffee's face. His spirit is broken, there's shards of earth fill in the space. That timing so perfect, it leaves me without a trace. A bitter reminder that I'm a noun, it's total waste if we all lie. We all lie to ourselves. And if we all lie, we all die by ourselves. Wrap me up and turn me out. I never wanna be facing you again. Wrap me up and turn me out. Never wanna be or anything again. I speak now in silence. There's awkwardness just palpable, and bitter is gone now. There's nothing here but all the wrong, and I don't believe you when you say it's so okay. We all lie to ourselves. And if we all lie, we all die by ourselves. Honestly, honesty, I never wanna see your face in the mirror again. He said it, well, he meant it. Honestly, honesty, I never wanna be or anything at all. 'Cause we all had everything we need to be happy. De ritmo, muy buenas señores, ¿cómo estamos? Muchas gracias por ese nuevo follow a Nacho. Espero que disfruten muchísimo, muchas gracias. Buenas Impes, buenas Hullmaster, ¿cómo estamos? Vaya liada, o liadas, o bugazos, o como queráis llamarlo, que tenemos aquí presentes hoy, porque no tiene ningún sentido nada de nada, ¿vale? Lo dicho, me voy a meter ahora en Ojetes Prime, que antes estaba con Glenn y estaba con Alfie, que se habían metido al grupo de Ojetes Prime. Me voy a meter por si luego quiere participar alguien, que me avise antes para bajar la música y demás, para que no moleste demasiado. Pero uff. Te veía hace meses en YouTube y no puedo creer que estemos en la misma alianza. Ojo, ojo. ¿Qué eres, Nacho? ¿En la alianza o qué? Es que estoy perdidísimo, tío, con los nombres yo de todos los que somos y todos los que hay por aquí. Pero bueno, locura, Locura, locura. He seleccionado todas las noticias aquí que... Ah, vale, ya decía yo. He seleccionado aquí todas las noticias locas que había de Silver Surfer. Y bueno, no es solo de Silver Surfer, que Silver Surfer es uno de los problemas que no sé cómo van a salir estos señores de él. No sé si van a llegar incluso a banear gente o no. No lo tengo muy claro, no las tengo todas conmigo. Pero... Uf, aupa, Aupa todos los fallos que tenemos. Bueno, vamos a ir empezando. Vamos a poner por aquí el live este. ¡Epa! ¿Qué hace Wanda? ¿Qué hace Wanda aquí? Escúchame, Wanda, no es tu momento, ¿eh? No es tu momento ni tu ocasión. ¿Por qué está Wanda puesto? Vamos a arreglar eso. Wanda, ¿dónde está Wanda? ¿Por qué está Wanda? Wanda,
Yo lo siento, pero no te toca. Por favor. Bueno, pues nada, que no quiere funcionar. ¿Dónde está lo de Wanda, tío? Ah, bueno, claro, ¿qué es este? Calla, 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 calla. Ahora, arreglado, arreglado. Nada, 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 no, de Wanda no voy a decir nada. Nada, nada, que la había liado, me había liado de escena, chicos. Bueno, locura absoluta, pero locura absoluta. Vamos a empezar, si queréis, ya que hemos ganado la guerra y toda la pesca y Glenn ha quedado ahí de MVP total. Vamos a ver primero todos los problemas que tiene esta gente con este bonito juego, ¿vale? Esta maravilla de juego. Todos los problemas que tiene y que se le esperan. Vale, a ver. Un segundo que cambio aquí la capturadora esta. Así, muy bien. Turururu. Ahí está. Perfecto. Solo me falta ponerlo más pequeño. Simplemente, con que lo ponga más pequeño ya lo tenemos todo apañado. Y ¡epa! Vale. Vamos a empezar desde aquí, ¿vale? Primer fallo que tenemos presente, ¿no? Primer fallo que hay que destacar. ¿Cómo puede haber alguien tan desgraciado para sacar a este señor en 7 estrellas rojas? Pues lo hay, lo hay. Hay gente desgraciada que tiene a este señor en 7 estrellas rojas. Pues bueno, ¿qué queréis que os diga? La gente desgraciada tiene su suerte, yo no soy de esos. ¿Cuándo podré ir a Forocoche? Bueno, tendrás que hablar aquí con la gente para ver si hay hueco, porque está muy solicitado, está muy solicitado. ¿Quién me da para pillarme al calvo de bronce bañado en plata? Me voy de su alianza. En 5 no está mal, pero en 7 hay que ser desgraciada, ¿no? Y además no hay uno, hay varios, hay varios. Luego tenemos a este, que es de mi... Este es de mi quinta, ¿no? Ha abierto unos 50, 60 orbes y este es de mi... Este es de mi gremio, el gremio de los desgraciados. Le salen 2. Y claro, en 3 le sale una pobre electrónica. Pero este es de mi clan, ¿eh? Este es de mi clan de los desgraciados. Bueno, no está mal. Luego tenemos otro afortunado de mierda, ¿vale? Con uno, ya sí, ha tenido que abrir un orbe de 6 estrellas, ¿vale? Un orbe de estos tochetes. Y le ha salido en 7 también. Pues bueno, hay gente pató, ¿no? Hay gente que está aquí pató. Para dar asco, para ser respetado o para ser odiado. Yo hay gente que prefiero odiarla a quererla. Y luego por último, bueno, aquí la gente hablando de sus cosas, de lo que han abierto y demás, y los resultados que han obtenido. Pero bueno, hay más problemas, hay más problemas. No os preocupéis que hay más problemas. Scopely, por favor, reconozca el problema de la oferta de Silver Surfers y ándalo para que todos los jugadores puedan comprar 4... de la oferta del surfista de plata. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es esto de la oferta de tener 4 estrellas del surfista de plata? Bueno, os comento. Básicamente, dice: ahora he visto más y más Silver Surfers en 4 estrellas debido a la falta en la tienda de cuando gente lo compró. Hay que hacer algo al respecto, ya que es una clara desventaja injusta. Esto es lo mismo que sucedió con la oferta de Cult y Ghost. No penalices a los jugadores por el hecho de que no puedes hacer estas cosas bien una y otra vez, ¿vale? Resulta, además es que justo pasó en un stream, ¿vale? Que me lo ha informado justamente antes Alfie. Resulta que Casino, ¿vale? Intentó comprar la oferta de este señor, ¿no? Intentó hacerse con ella. Pero el tema es que en vez de tener 2 ofertas, recibió 4 veces la oferta. Es decir, compró 2 veces la oferta. Se ve que no se la dieron, se bugueó. Luego compró cores, le dieron 50 fragmentos, otros 50 fragmentos por comprar otra. Y luego tenía en su cuenta, en vez de tenerlo con los 50 fragmentos o los 100 que fueran, pues la tenía con 200 fragmentos, es decir, estaba en 4 estrellas y 20 fragmentos extras. Ahora vamos a ver las imágenes para que lo podamos asociar. Bueno, tenemos también aquí una imagen memítica, ¿vale? Una imagen de... a mí no me mires, que estoy haciendo cosas guarras detrás de esta tabla, por favor. Escóndanse, no aparezcan, ¿no? Pues aquí tenemos uno divertido escondiendo a todos los 4 fantásticos con su tabla. Es una maravilla que además esté ahí tan, tan grandote. Faltan hitos de Moon Knight, otra de las cosas que está sucediendo, ¿no? Faltan hitos diarios del evento de Moon Knight. Por eso que me di cuenta después de pasar... unos cuantos asaltos. Bueno,
Pues otra de las cosas que de momento no han dicho nada. Aquí tenemos la imagen que decía, ¿vale? De este señor cuando compró su oferta y demás. Pues que al final lo consiguió en 4 estrellas en lugar de 2, ¿vale? Es una auténtica salvajada. Porque este personaje maxeado tier 15 se pone en 107k. O sea, no estoy hablando de un personaje que es pequeñito, no, es un personaje que se pone en 107k. Yo lo tengo subido. Además, Casino solo le tenía subida, bueno, solo le tenía subida la básica y la definitiva. Yo le he subido todas las habilidades y el mío llega a 40k. Bien es cierto, tiene 2 estrellas rojas nada más. Bien es cierto que yo lo tengo en 2 estrellas, no en 4. Pero es una diferencia muy bestia. Muy, muy bestia el que se puedan favorecer con estos problemillas. Así que, bueno, así vamos, ¿no? ¿Qué significará el error de la tienda de Surfer para todos? Así que en el caso de que no estuvieras al tanto, algunos jugadores que compraron Silver Surfer tenían una situación en la que podían comprar más paquetes de lo normal. Así que pudimos comprar, así que pudimos conseguir un 4 de 4 estrellas normales, amarillas, de Silver Surfer. Casino era uno de ellos. Prueba de ello, a continuación, ¿vale? Que es la imagen que os he enseñado antes, ¿vale? Ahí está. Es la imagen de Casino y todas sus mierdas. Entonces, ¿qué significa esto? Probablemente darán a todos acceso a los paquetes que se vendieron por error. Algo así como la situación de Cool o Ghost. ¿Qué impactos tendrá este evento en la comunidad? ¿Esto duele a los free to play y a los que gastan luz? O, bueno, los que gastan mucho más que nada, no, lo de luz no tiene mucho sentido. O no es ningún problema y, por supuesto, días sin incidentes todavía, pues, no hay, no existe, ¿no? Son cosas que, bueno, que está todo rotísimo, que la gente, pues, básicamente va leyendo aquí cosas, noticias, dice, por ejemplo... Recuerdo el último parche, hubo un error que permitió a los jugadores gastar dinero que de otra manera no lo harían. Como era una gran oferta, los jugadores saltaron a ella. Este parche vemos una buena oferta y un error que permite a los jugadores gastar más dinero. No sé si eso parece interesante o parece un error hecho a posta, ¿no? También podríamos ponerlo ahí. Parece que los fragmentos serán libres, por lo que sondearán los que llevarán. Esto es un problema, ¿no? Porque aquí sí que se podría ver si realmente, ya que a Casino ha sido uno de los afectados, pongo afectados entre comillas, muchas comillas, podremos ver realmente si las ofertas van a salir solo, en caso de que sea así, para personas que no hayan comprado las 4, en caso de que salgan, que todavía no lo sabemos, o si por su parte le van a avanzar otra vez las ofertas a todas las personas, como es lo más sencillo, no tienen que restringir a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, tú a la calle, tú, venga, para ti. No tienen que hacer ese trabajo o no, porque si a Casino le sale otra vez, obviamente vuelve a pagar y en vez de tenerlo en 4, lo mismo lo tiene en 5 o en 6. Y ya volvemos a la misma. Pero ahora ya tenemos una persona pública que podemos ver si ese error se va a seguir sucediendo o no. Así que bueno. Está bien, está bien. ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, aquí está lo de Silver Surfer en el Pass Strike. Y aquí contestó, creo que Zix o Cerebro. No sé quién de los dos llegó a contestar. Buah, estará más abajo el comentario de Zix. Aquí. ¿Habrá suficientes fragmentos en el lado del pase de strike que sea libre para desbloquear a Silver Surfer? ¿Quiere decir esto? ¿Lo van a hacer igual que el pase que teníamos antes? Sí, lo van a hacer igual. Vamos a recibir, por un lado, los que sean free to play, 45 fragmentos. Los que tengan que pagar, 55 fragmentos. Es decir, el personaje se desbloquea, pero en vez de llevarte la mitad, te llevarías el doble. ¿Es justo? No, no es justo, pero... ¿Pagas o no pagas? En eso se está volviendo ahora el juego. En pagas eres competitivo, en no pagas te quedas muy por detrás. Sobre todo si te sacan un personaje como Silver Surfer.
Pero los free to play, ¿cómo lo conseguimos? Pues aquí tenéis la respuesta, ¿vale? Lo conseguiréis también en el Strike Pass que van a sacar. Y conseguiréis las dos estrellitas que tengo yo ahora mismo, básicamente. Y con Visa, pues tendréis más estrellas. Seguramente llegaréis a la tercera, imagino. No creo que a más. Sí, a la tercera llegáis, porque la tercera son 55 fragmentos que serán los que te dan por comprar el pase premium. Así que, bueno. Eso es lo que se dice. Más cosas. ¿Cuándo sale el Strike Pass y cuánto costará? Eso no lo saben ni ellos todavía. Si el juego se bloquea al comprar las ofertas, te permite comprarlo más de dos veces. Casino tiene 200 fragmentos para Silver Surfe, ya de este error que le sucede. No quise que esto fuera un post de Casino, simplemente estaba compartiendo la información que tenía relacionada con un error y pasó a involucrarlo. Siéntase libre de discutir las intenciones abajo, pero no importa especular. Vale, quiero ver aquí la respuesta que dieron los señores de Scopely. Gracias por informar, vamos a investigar. Maravilloso, ¿eh? Esas son las respuestas típicas. Gracias por informar, me sudan los huevos. También podría ser otra de las respuestas. Dicen, es un error, sin embargo es un exploit. Se trata de la Amazon App Store y le permite comprar cualquier oferta una o dos veces más que el máximo previsto. Casi no la está usando durante mucho tiempo y simplemente mintiendo a los espectadores como error de bloqueo de la aplicación. Ojo, eso sí que no lo sabía, ¿eh? En caso de que esto sea real, que no lo sé yo. Aquí hay un videoclip de Casino explotando las ofertas de Moon Knight para comprar tres veces. ¿What? Ojo, esto puede ser una exclusiva. Baneo de Casino is coming. A ver. Ojo, que esto sí que no lo había visto yo, ¿eh? ¿24? ¿24 orbes de este señor? Si eran 8 y 8 son 16, ¿no? Escúchame, ¿cómo tiene este señor 24 orbes de esto? ¿What? Para comprobar que no es un error visual, aquí hay otro clic que muestra abrir los 24 orbes para 190 fragmentos y luego la lista muestra 355 fragmentos en total. Estoy flipando, chicos. Bueno, esto es un orbe de mierda. ¡190 fragmentos! Muy bien, 190 fragmentos. Ese imagino que sería el final del vídeo, ¿no? A ver... ¡What! ¡What! ¡Decidme que veis igual que yo aquí! Decidme que tenéis la misma visión que yo. Aquí hay un 3, un 5 y un 5. ¿What? Voy a seguir leyendo. Me está interesando este post muchísimo. Si profundizas en el historial de compras de su cuenta, tal vez verás que él lo usa mucho más para otras ofertas también. Personalmente lo he visto explotar ofertas de personaje y un par de veces ofertas de equipo G15. Y mentir a los espectadores que su aplicación se estrelló. Esto está en la corriente, no sé cuántas veces lo hace fuera de la corriente. Es decir, cuando está en directo. El punto es que tu sistema tiene tantas hazañas que ustedes se niegan a arreglar. Solo algunas personas se aprovechan de ello y mantienen los beneficios para sí mismos. Por favor, arreglen estos errores y castigue a aquellos que se aprovechen. Buena captura e investigación. No me molesté en mirar hacia atrás para ver si estaba utilizando como una hazaña. Solo esperaba saber al respecto. Gracias por el apoyo. Esperamos que se agregue a la lista de correcciones que se deben hacer. ¡Wow! ¡Wow! Estoy flipando, os lo juro, ¿eh? O sea, esto ya me desconcierta
brutalmente, ¿no? Porque claro, aquí cuando termina, o termina de abrir sus orbes y sus cosas, pues bueno, le da igual la suerte que tenga, ¿no? Total, aquí tiene 190 fragmentos. Y luego, después de pasar de esto, ¿vale? De estos, estos 190 fragmentos, que son una auténtica burrada. Pero después de pasar de esto, se va al otro lado, el desgraciado. Bueno, disimula un poco. Y aquí, mágicamente, es que además lo voy a parar otra vez. Tiene, en vez de 190, 355 fragmentos. Vale. Eso realmente... 355 fragmentos son... Si 180 son a 3 estrellas, ¿no? Si no me fallan las... No, 180 no son... Son 5 estrellas, a lo que lo desbloquea directamente. Nice. 100 es... Sería 5 estrellas y 55 para la sexta. Nice. Sí, ¿no? A ver, 130 y 80 son 210 y 55 y 45 son otros 100. Sí, 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 sí. Maravilloso. Quizás ya había sacado un saldo más antes de transmitir. Seguramente, pero es que es imposible. Claro, a ver, imagino que eso serían de otros orbes que ha abierto y demás, pero... Pero claro, es que está en directo. O sea, es una persona pública que aquí tenía 24 orbes, lo cual es bastante raro y de extrañar que llegues a tener 24 orbes cuando el máximo que te daban, que yo sepa, a todas las personas normales, eran 16, ¿vale? Pues él tiene 8 más. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y de dónde sale? No lo sé. No lo sé, sinceramente. Pero, oye... Y como esta persona, habrá otros cuantos. O sea, no te estoy diciendo que sea el único. Pero que el baneo le tiene que caer de cabeza. Y que no lo han querido investigar. No sé. Y además es que no es uno de sus protegidos. Recuerdo a todos los que estáis por aquí que no es uno de los que está dentro del grupo o el grupito fabuloso de los queridos de Scopely o los queridos de Fosnet. No, es uno que han echado de allí. Por comentarios poco afortunados por su parte. Brutal. Simplemente brutal. Me parece brutal. Sinceramente. Aquí han eliminado comentarios, a saber qué habían puesto. En primer lugar, involuntariamente, comprar 3 veces, no es intencional, pero 4 veces más un personaje que va a ser la próxima gran cosa parece un poco demasiado conveniente, ¿no crees? En segundo lugar, está claro que Casino ha hecho esto antes, como se puede ver con Moon Knight. Que convenientemente, de nuevo, es un personaje que puede ser impactante en el futuro. Otra vez, parece un poco conveniente, ¿no crees? Si realmente querías hacer que Cerebro supiera por qué no dijiste nada antes, la respuesta de Casino sugiere que es porque no reuniría tantos puntos de Visa. No juguemos tonto, Casino podría haber utilizado fácilmente el título de un vídeo diferente y explicó que este es un problema en el juego que los desarrolladores necesitan arreglar, pero más bien Casino optó por accidentalmente comprar 4 ofertas. Solo leyendo que la espada... solo leyendo esto me hace reír. En su lugar, Casino decide hacer un jugoso vídeo con su surfista de plata de 4 estrellas. Casino podría haber hecho el mismo vídeo cuando accidentalmente compró ofertas extras de Moon Knight, pero supongo que eso no reuniría tantas visitas. Estoy seguro de que hay otros en su círculo, que es lo mismo que he dicho antes, que se aprovecharían de esto. Pero por favor, no intentemos recubrir y esto fingir que es un accidente.
Anima a los jugadores a aprovecharse públicamente de los errores, ya que esa es la forma más rápida de verlos arreglarse. Y siempre ha apoyado la recompensa a los jugadores excepcionalmente dirigentes e inteligentes que los descubren. Solo mi visión personal general sobre las hazañas son responsabilidades de los desarrolladores a arreglar y sirven para beneficiar a los jugadores. Si algo es explotable, hago un vídeo al respecto para que se arregle. Esto es lo que he hecho durante 3 años. Bueno. Esto es discutible, ¿eh? Esto es discutible. Me parece que eliges qué hazañas compartir con la comunidad siempre que sea conveniente para beneficiarte. Solo sé que no estás ayudando a la comunidad, que solo te estás ayudando a ti mismo y a los chicos de arriba que tiran su dinero al juego. Esto solo amplía la brecha entre los gastadores ligeros y los jugadores free to play. Su comportamiento como este demuestra aún más por qué no estás en condiciones de formar parte del programa de afiliados de Hopely. Es curioso cómo el leve accidente de casino ahora le permitirá personas ballenas, creador de contenido y es enviado, ser una de las primeras personas en proporcionar imágenes de 7 estrellas de Silver Surfer antes que nadie. ¿No cree que es bastante conveniente? No odio a casino, ha hecho cosas útiles para la comunidad, pero odio cuando la gente no es responsable y miente solo por su estatus. Casino es un tipo inteligente, así que saca sus propias conclusiones sobre él. Ojo, aquí que responde Casino. No es una prioridad para mí hacer vídeos sobre errores coincidentes que no puedo reproducir. Si solo reproducir intencionadamente el error, con mucho gusto explotarlo en la transmisión en un vídeo y llamar suficiente la atención de él para que se fije. Si no te gusta cuando la gente miente, no estás ayudando a nadie tratando de tergiversar mi papel en esto. Si usted sabe cómo reproducir de forma fiable esto, por favor, un mensaje privado en el método para que pueda hacerlo público. Primer ministro fue una precaución en caso de que la persona tenga conocimiento de la primera mano. Joder. Tus sospechas son injustificadas. ¿What? Si sabes cómo reproducir esto, simplemente muéstrame y haré un vídeo enseñando a todo el mundo cómo hacerlo. En serio, ahora vamos a hablar en serio, ¿vale? Ya he leído todas las noticias de este señor y no quiero indignarme más. Porque dentro de lo que cabe yo le tenía cierta estima a Casino, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe es un creador de contenido, lleva mucho tiempo, como yo, y le tenía en cierta estima. Pero, bueno, aparte que es mucho texto y no me apetece leer más, eso es cierto, ojalá. Pero que se quiera justificar de explotar así un fallo del juego, no me parece normal ni coherente, ¿no? Está bien que haga un vídeo informando del error, pero yo creo que ese error, en vez de hacer un vídeo para tener más visitas, ganar más seguidores, para que la gente le pague más ofertas o cosas de estas, lo que debería hacer es reportarlo directamente a Scopely. Pero bueno, habría que verse en su situación, ¿no? Habría que verle teniendo, en lugar de 2 ofertas de cada personaje, 4, 8, 10, yo que sé cuántas habrá tenido en otros personajes. Y bueno, que al final son cosas que él ha pagado, ¿no? O sea, es dinero que él se ha dejado, que seguramente el 90% llega de sus espectadores. Eso no tengo ninguna duda de que ha pasado así. Pero es mucho dinero. Aunque haya comprado las ofertas más veces, es mucho dinero. Entonces, no sé qué harán realmente con Casino, si es que hacen algo, que lo normal es que no hagan nada, ya que es un creador de contenido de los más antiguos y tal, y no creo que le hagan nada. Pero bueno, sí, el permaban yo lo vería bien, la verdad. Después de ver estos 2 vídeos... yo el permaban lo vería bien. No os voy a engañar. Bueno, esto es otro de las cosas que hemos tenido, ¿vale? Las ofertas de Scopely, pues cada vez son mejores, ¿no? Ahora nos avisan de que te vas a ahorrar un 0%. Bueno, es una maravilla que por fin sean coherentes con sus ofertas y nos digan que no te vas a ahorrar una puta mierda, sino que vas a tener que deberles dinero por comprar una de sus ofertas. Eso está bien, ¿no? Eso está bien, que estas ofertas salgan a la vista y que las tengamos en cuenta. Esto también lo han arreglado, ¿no? Esto ha sido un bug también de todos los que han tenido, porque como han tenido pocos, pues uno más, ¿no? Y luego ya para cerrar el ciclo, ya después para cerrar el ciclo,
Aquí es donde se enumeran todos los errores que hay. Las batallas de incursión no se podían iniciar. Ahora se pueden iniciar, pero hay otro bug extra, ¿no? Hay otro bug que lo que nos dice realmente es que no podemos abrir las raids al nivel que queremos nosotros. Se abren a nivel estándar. Es una auténtica maravilla porque no te da la opción de elegir entre la 5, la 4, la 3, la 2 o la 1. Se abre de categoría o dificultad estándar. Strife ahora puede curarse a sí mismo, incluso mientras sana, cuando está bloqueado su curación, al menos en la guerra, de todos modos. Es característica de NFC, NTF de Discovery. No puede salir de la vista general de U7 los botones de la parte superior. Vale. Bloque de sanación no funciona como pretende Strife, vale, lo que ya decían. No veo el hito diario para el Caballero Luna, también. Error visual de RTA para Bishop. Fantasma se desboca de nuevo en Thanos en la arena. Bueno, aquí luego son críticas, tal. Más críticas. No se puede iniciar una incursión. Bueno, esto era antes, ahora ya sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué en los últimos 20 años los consumidores han demostrado a las empresas que comprarán, pagarán los juegos rotos, inacabados, sin ningún impacto en la cantidad de dinero que gana la empresa? Bueno, eso es lo que hay, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Android no puede iniciar las batallas en manda. No puede salir de la batalla. Bueno, a mí se me ha bugueado en esta guerra 3 o 4 veces. Ha sido un asco terrible. Ser capaz de comprar la oferta de Silver Surfer varias veces más de lo previsto. Parece Casino que tiene un Silver Surfer de 200 fragmentos. Moon Knight diario se ha restablecido. Todavía eso 30 minutos de reinicio. La corrección de iconos introdujo el problema opuesto. Los iconos de efecto que faltan en la lista de errores. Iconos, basura. Bueno, y ahora la DD2 no te da el marco púrpura tampoco cuando la terminas. Bueno, está bien el juego, chicos. Está bien. Está bien, funciona todo correcto. Me gusta. Vamos al juego, que funciona de puta madre. Vamos a darle al juego. Que va de lujo, vamos a descubrir más problemas, ¿no? O sea, yo me he quedado flipando. No sé vosotros cómo os habéis quedado con lo de Casino, pero... pero a mí se me ha ido se me ha ido la olla, os lo juro. Yo solo lo he comprado una vez. Solo para que lo veáis. La otra oferta está por aquí. Ahí está. Esta es la otra oferta. Y bueno, me ha impactado, ¿no? El ver esos 355 fragmentos en un personaje. Me ha impactado mucho, porque podríamos asociar que ha tenido mucha suerte y que le ha salido 180 en alguna de ellas. Pero después de ver que tenía 24 orbes para abrir, pues ya empiezo a... No te has enterado bien de lo de Casino. Bueno, no para conseguirlo. Él ha comprado 4 ofertas de Silver Surfer en lugar de 2. Es decir, ha sacado 200 fragmentos en lugar de sacar los 100 máximos que puede sacar cualquier persona. Pero no solo ha pasado en esto, sino que en Moon Knight también pasó. Y en Moon Knight lo tenía también, lo que he dicho antes, con 355 fragmentos. Porque había abierto mínimo 24 orbes, ¿vale? Que tenían de una oferta. Y después de... sí, claro, es dinero para Scopely, pero es una putada para el resto. Y que no tiene manos, es una persona que no tiene manos. ¿Qué le van a decir? Pues que le banean. Lo suyo es que le baneen. Pero claro, estamos hablando de dinero. Tú has comprado algo que ellos han hecho mal. No sé, la verdad. No es un exploit que sale gratis. No es un exploit que sale gratis, sino que tienes que meterle pasta para ello. Pero no creéis que lo suyo... sí, es dinero que libremente ha pagado, pero joder. En Moon Knight, si hubiera podido pasar por suerte, al menos debería haberse alegrado. Como hacen otros creadores cuando les toca. Claro, joder, yo cuando me salió los 180 fragmentos de Loki, vamos, la que monté en mi casa, bajó hasta el vecino de arriba, que estaba en la otra casa, además. Bajó el vecino de arriba a ver si me pasaba algo, estaba enfermito de la cabeza o algo. Pero es raro, ¿no? Es raro. Sobre todo, como digo, tener 24 orbes no es lo normal, porque el máximo son 16.
Y luego, que de esos 20, de esos 24 sacas 190 fragmentos y luego te vas al cómputo global y tienes 355 fragmentos. No sé. No sé, la verdad, no me parece una competencia muy, muy justa, ¿no? Que eso suceda. Y mirad, yo he usado Amazon, ¿eh? Yo he usado Amazon, he gastado una compra, la otra se ha quedado ahí, pero a mí me ha llegado solo una. No me han llegado dos. O sea, yo si me voy a mi Silver Surfer, vais a ver que me quedan 5 fragmentos. Porque mágicamente no tengo más. Y eso sí, lo que he dicho antes, lo tengo todo maxeado, obviamente. Y no me arrepiento. Pero claro. No sé, yo no acabo de verlo. No acabo de verlo justo. No sé, vosotros lo mismo lo veis justo, porque claro, estamos hablando de dinero, ¿no? Y al hablar de dinero, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero. Pero no ten. La gente que gasta dinero, que sé que hay muchísima gente que gasta muchísimo dinero en este juego, no está al mismo nivel. O sea, no está al mismo nivel. Bueno, va lleno por comprar una oferta. Si lo hubiera comprado 4 veces, Jack, te lo acepto. Pero una oferta. Además, la compré. Bueno, no la había comprado antes, solo que no la había desbloqueado. La quería desbloquear con vosotros. La compré después de leer esto. A ver si sale el mensaje aquí. ¡Ah! Bueno, esto es lo de Nacho, tal, de cuando llegó. Ajá, muy bien. Espera. ¿Dónde está? Aquí, decía, Glendion ha desbloqueado a Silver Surfer. Y le dijo, Glen, invítate. Y me dijo él, déjame y irme al espacio. Y dije, no. Y acto seguido lo pillé yo. Y dije, yo te acompaño. Así que, bueno, estuvimos aquí un rato de troleo. Pero bueno, básicamente eso. ¿Sabemos posible fecha del pase nuevo del evento de gastar créditos de guerra? De momento no se sabe nada, sorry. Pero, a ver, lo suyo sería esperar a que terminara este pase. Pero eso sería lo suyo. Si no, lo normal es que esperen 15 días, ¿vale? Es decir, esperemos al blog del viernes, que además es el día del padre. Así que me imagino que como las anteriores veces nos darán a fragmentos de Luke Cage, que está muy de moda darte fragmentos de Luke Cage cuando es el día del padre. Y en ese blog yo espero que notifiquen tanto la fecha de cuando sale el pase Strife como las demás fechas, pero bueno. Claro, a ver, no está balanceado. Claro, a ver, si te banearan pedirías tu reembolso, pero es que por más que pidas tu reembolso, ellos te pueden lavar la mano en plan de tú has gastado esto porque tú has querido. Lo mismo se reirían de ti. Buenas, Aitover, ¿cómo estamos? Lo mismo se reirían de ti también, Impes. Es que... sí es cierto que te dejan sin acceso a ello, pero... devolverte el dinero, no sé si llegarían a devolvértelo. Tengo mis más que serias dudas. No sé. La verdad es que... ya probé y me resultó. ¿Eso quiere decir que pediste un reembolso ya o qué? Tengo que beber agua, venga, voy a ver. Tengo que ir a llenar agua, que tengo poca. ¿Ah, sí? Pues no sé, tío. No sé, a ver. Cuando compras algo así, lo primero que te dicen es que es dinero no reembolsable. Además, cuando lees sus condiciones, las condiciones de cualquier juego, te dice que no está sujeto a la devolución a posibles baneos o cosas semejantes. No sé. La verdad es que no lo sé. No sé qué sucederá. Pero... Me ha dejado descolocado, el tema. Bueno, pero si al final te llega, tío, de puta madre, ya ves. Buenas, Nahuel, ¿cómo estamos? Si al final te llega, pues de lujo. Muchas gracias por el follow, Darminerva. Bienvenido a la familia, espero que disfruten muchísimo. Muchas gracias por ese follow. Profe, una pregunta. Algo que no me la creí. 45 fragmentos de Silver Surfer para sus habilidades. Yo imaginaba que era el próximo Fénix o mínimo 100. ¿A qué te refieres con eso, Kilok? Que no he entendido muy bien tu mensaje. Nada más, profe, si se ve mal que lo hicieran de esa forma, pero no deja de ser dinero. Además, fue un error de la compañía. Yo estoy
ahí más o menos pensando, pero si me hubiera salido la oferta y hubiera tenido el dinero, también lo compraba sin saber si era un bluff o era otra oferta por comprarlo. No sé, profe, solo es mi opinión, tampoco es para dar polémica, es solo mi punto de vista. No, si cada uno tiene su opinión, no pasa nada. ¿Por qué casos de manejo conoces que hubo algo similar antes? Vale, anteriormente, que es lo que he estado comentando yo antes con Glenn y con Alfie, anteriormente sucedió una cosa de estas parecidas, ¿no? Resulta que, pero esto era gratis, ¿no? Resulta que las energías gratuitas que te daban antes, si tú le dabas muchos clics rápido, en lugar de darte 80, te daba 200, 240, 500 energías, dependiendo de la velocidad a la que le dieras, porque reclamabas esa energía muchas veces. Es otro exploit y también, en este caso, es gratis, ¿no? Pues por ese exploit banearon a, puedo decirlo así fácil, un 10% de toda la comunidad que eran en ese momento de personas. Y fueron 10% confirmados. O sea, de mi alianza, en ese momento hubo dos o tres baneos por culpa de ese exploit que yo no lo conocía, sinceramente. Pero bueno. Son exploits que al final suceden, son errores de ellos, pero al final quien paga es la comunidad. Y estas cosas, pues pasa así. Gran directo ayer, me lo perdí. Joder, no pasa nada, no, bueno, no pasa nada. Pero sí, estuvo bien el directo ayer, la verdad. Que yo no soy el líder de Foro Coches, Simpes. Tendrás que hablar con alguno de ellos. Ya. Se dice los, bueno, los términos y condiciones, los términos de servicio, es decir, que perder no lo vas a perder, sino que no puedes usarlo al no poder entrar. Claro. Bueno, yo lo entendí como que sí, que ya no los podías usar más. Pero bueno. En cantidad de fragmentos para desbloquearlo. A ver, los 45 fragmentos, chicos. No, no, no. Comandante JJ vendió su cuenta, de hecho. No, Comandante JJ no hizo ese exploit. Joder, es que estoy hablando de que este exploit estuvo lanzamiento del juego oficial, ¿vale? Durante el lanzamiento del juego oficial, la fase beta, ya había errores, no llegaban a ese nivel. Pero en el lanzamiento oficial del juego, con las primeras personas que yo jugaba, hubo varios de mi alianza que no pudieron entrar porque habían abusado de ese exploit. Pero al comandante no le pasó nada de eso. Comandante directamente se ha retirado hace unos meses del juego porque ya no le daba la vida para seguir jugando a este ritmo, a este juego, y le exigía mucho. Ya sabéis que tenía dos cuentas. Tenía la de Comandante JJ, tenía otra, pero no le pasó así. En fase beta, cuando era legendario Rocket. Bueno, legendario Rocket no, era un personaje muy tocho en la beta Rocket. Al igual que Yondu, ¿eh? Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Phil Coulson, exacto. Que la otra cuenta era de Phil Coulson, intentó seguir jugando con Phil Coulson, con su cuenta secundaria. Y al final, pues vio que se quedaba muy por detrás y lo dejó. Pero que no. Que no fue uno de los que banearon de mi alianza, ni mucho menos. Eran otros que al final, bueno, luego dejaron el juego. Y ya está, se quedó ahí. Me llevo muy bien con ellos y tal, pero. Pero bueno, abusaron de un exploit gratuito. Este exploit al ser de pago. No sé qué harán, la verdad. No sé si se lanzarán. Es que los ballenos, aquí los que más afectan son a todos los ballenos de las alianzas gordas, ¿no? O sea, a todos los ballenos de POT, todos los ballenos de Legión. Y todos los ballenos de esos niveles, pues a eso sí que les afecta, ¿vale? Pero claro. Nosotros estamos aquí, estamos en la puta mierda. Pero claro, todos estos que están por aquí, de Baby Yoda, de Po, de Pants of Hulk, de Legión, pues ahí, obviamente, imagino que ellos sí comprarían las cuatro ofertas, ¿no? Pero nosotros, pues no, incluso en Illuminati, alguno que ya que son hispanos, ahí sí que comprarían más las cuatro ofertas por ser el personaje que es y demás. Mira, está el 25. Ah, tiene a Dune ya, 14 millones. ¿Invitamos a casino? Vamos a invitar a casino. Confirmado. Oh, mi alianza está llena, lo siento, casino. No tienes hueco, vas a ser baneado. ¡Zaka! Vamos a agregarlo. Ah, no me deja agregarlo. Vamos a visitarlo. Vamos a mirar su número. Añadir contacto.
Pero vamos, 14 millones son muchas ofertas, ¿no? Lo he puesto en... ¿El qué? ¿Qué has puesto en Telegram? No he leído nada, Kirtach. ¿Qué exploit hay? ¡Ojo, Chas! ¡Que tú no te has enterado! Chas, te pongo el vídeo, pero 10 segundos, prometido. Para todos los que habéis llegado nuevo, ¿vale? No lo voy a estar repitiendo todo el rato. Os voy a poner el vídeo de lo que ha sucedido, ¿vale? Mira, bueno, son dos vídeos, ¿vale? Voy a poner los dos vídeos. Este es uno. No, espera. Antes de este había otro. ¿Dónde está? Por favor, el mensaje tocho, aquí. Este. Moon Knight, ¿vale? Chas, tú como persona pagadora de este juego, ¿cuántos orbes pudiste abrir de Moon Knight? Dilo antes de que yo diga nada. ¿Cuántos orbes llegaste a abrir comprando las dos ofertas de Moon Knight? Quiero guardarme sin ver. La oferta de ahora es la de más prometo por Euro Badal. Imagino que podrán más. Sí, hombre, pondrán más, pero no será la de lanzamiento. Bueno, mientras Chas escribe su respuesta, que no sé si la va a escribir, vamos a bajar un poquito para ver. Bueno, espera. Ahí está. Quieto. Estamos con Moon Knight, ¿no? Moon Knight. Se puede comprar dos veces la oferta. Te da 16 fragmentos, 8 y 8. ¿Vale? Son 16. Son 16. Es fácil, las matemáticas son simples. Te dan 8 por oferta y unos fragmentos. Y 8 por oferta y unos fragmentos, ¿no? Pues aquí tenemos 24. ¿De dónde han salido los 24? ¡Magia! Es magia. Claro, lo mismo ahora sí. Entonces sí puede que haya comprado tres veces la oferta, ¿no? Porque claro, creo que eran... Porque Moon Knight se desbloqueaba con 100 fragmentos, ¿no? Creo que eran 55 fragmentos. Creo. 55 fragmentos y 8 orbes. O 45. Es que eso sí que no me acuerdo, tío. No me acuerdo cuántos fragmentos daba. Pero puede ser que sí haya comprado solo la oferta tres veces. Y hayan sido estos 24 orbes de las tres ofertas. Y luego los fragmentos extras que le dan con cada oferta. Pero vamos, 24 orbes no se asemeja a lo que tenía que ser. Vale, aquí abre sus 24 orbes y toda la pesca y tal. Y bueno, con la suerte que tenemos todo el mundo, todos los normales. Un segundo que me llaman, os dejo con música. Ahora os pongo el otro vídeo. Should be fine.
been comforting my fool's smile, but it's right on drives me back to hell. City of new cracks. The moment my heart breaks at the heart of our mistakes, and this form that it now takes is a little girl asking politely, when are we going home? Well, now for lies he tells the her, truth and fear and swells in her, kills me. And he says, this sense of house will now leave us soon as we know how, you'll see. Even if it's not easy, you gotta believe me. Standing near the edge of the world and his tone is so reassuring. Madre mía, que te llamen en directo es lo peor, chicos. A ver, que no sé qué estabais hablando. Me cobraron el doble, pero me salía de la cuenta. Había veces que te daba 10 orbes. No estoy entendiendo mucho lo que estáis comentando. Me estoy perdiendo. Pero bueno, este era un vídeo, como decía. Y el otro vídeo es después de abrir todos los fragmentos, ¿vale? Este es el cuando termina de abrir sus 20 y pico orbes, ¿vale? Pues aquí ves el desglose de los fragmentos que ha conseguido, que son 190. Claro, ahora quiero echar las cuentas. Porque, a ver. Porque había descontado una cosa. Si son 190. 165. Entre 2. Bueno, sería entre 3 más bien. A ver. Efectivamente. Compró la oferta de Moon Knight 3 veces, ¿vale? Compró la oferta de Moon Knight 3 veces porque la oferta eran 55 fragmentos, que era lo que tenía yo calculado más o menos. 55 fragmentos de pago de Moon Knight más 8 orbes. Eso que quiere decir que ahora cuando se va a su perfil, ¿vale? Cuando se va a su perfil tiene esos 355 fragmentos que habéis visto ahora. Porque tiene 190 que ha sacado de los orbes, más luego los 55 que te dan por cada oferta. Ha comprado 3 veces la oferta, son 165 orbes. Que si dividimos los 165 orbes entre 3... ¿vale? Te dan a 55, que es cada una de las ofertas. Entonces, lo que estaba comentando alguien, no es algo justo, no es algo que esté bien ni que funcione. Pero claro, estamos hablando de que ahí se ha dejado 150 euros. O un poco más, ¿vale? Porque son 55. Si lo pilla con Amazon Coin son 55. 55 y 55 son 110 y 55 son 165 euros. Es una auténtica salvajada, ¿no? No para todas las personas está permitido este gasto. Pero sí que ha pillado 3 ofertas en lugar de 2. Bueno, así va el nivel, ¿no? Así va el nivel. Claro. Sí, me lo has pasado, Alfie, pero como decía, esto fue el primer día, ¿vale? El primer día te dan los 16K, que son los 8 orbes que tienes, y los 55 fragmentos. Mira, lo podemos ver. Esta es la oferta que yo decía, ¿vale? Esta oferta, en lugar de pillarla 2 veces, la he pillado 3, básicamente. Entonces, claro, ahí está la diferencia. Entonces, bueno. Que lo dicho, no es algo justo, no es algo que yo considere que está bien, porque si se hace esto lo deberían de tener por lo menos la posibilidad de poder hacerlo todo el mundo. No unas personas sí y otras no, eso es lo que yo no veo justo, sinceramente. Así que bueno, porque como decía, por ejemplo, hay personas como Chas que meten mucho dinero al juego, y lo mismo, si le ponen 3 ofertas, pues lo mismo, en vez de pillarse 2 ofertas, se pilla las 3, ¿no? Por poner el caso.
Entonces, y estoy hablando de habla hispana, que si hablo ya de habla yankee, pues ahí se dejan mucha más pasta todavía. Pero bueno, que no pasa nada. ¿En desacuerdo? Ah, vale. Vale, vale. Así que bueno, son fallos, ¿no? Queremos creernos que son fallos de Scopely y que pasan a veces y ya está, pero bueno. No sé, no sé. A mí, por cierto, he de reconocer que a mí no me está funcionando todo lo bien que debería funcionar Silver Surfer. En mi caso, ¿vale? Tiene sobre 14 millones de colección, sí. Sí, sí, yo no sabía que tenía tanto. Pero claro, aprovechándose así de las ofertas. A ver, tened en cuenta que el otro día entré a su directo de casual. Y en un día generó 300 euros. Bueno, $300 en el cambio. Solo de donaciones. A ese nivel. Claro, poco me parece para lo que gasta. A mí también. Está jodido. Pero claro, con ese nivel de gente donándole, pues obviamente que te gastas en el juego de esos 300 al día que puedas generar y demás. Creo que hubo un día que incluso llegaron a pagarle 1000 pavos para hacerlo del disfraz de casino y le tocó hacerlo. Mirad los beneficios que llega a sacar, ¿no? O sea, es exagerado. Y eso va directo a su cuenta. Entonces, bueno. Que bueno, que tampoco hay que ser como casino, ¿no? Hay que quedarse con no ser como casino. Pero bueno, ya que se puede, ya que hay gente que puede gastarse esa pasta, pues estaría bien que pudierais todos tener la opción y acceso a esas ofertas. Pero bueno. Ya está. Buenas, Sonfron, ¿cómo estamos? Sonfron, falta tu Prime de este mes, ¿eh? No, te lo dejaste el otro día, ¿verdad? Te lo dejaste el otro día. Oye, tío, ¿tú por qué no tienes el icono del Prime? Digo, tienes lo de los bits, pero no tienes el de las X. No sé por qué. ¿Por qué no tienes el de las X? No sé, se me hace raro, tío. No me digas que el plateado es un fail de personaje. No te voy a decir que es un fail de personaje. Es buen personaje, pero no me funciona bien. Al menos a mí, ¿vale? Por ejemplo, ahora no tiene debuffs, ¿no? Eso quiere decir que si yo le pego a este, me debería de coger los desvíos. Y me coge un desvío en lugar de los tres que tenía. No me funciona. No sé si a vosotros os pasa o soy solo yo, que soy lerdo o qué. Pero en vez de pasarme todos, me pasa solo uno. Por eso os digo que no sé si seré yo o qué. Tengo ahí esa duda. Ahora lo voy a probar cuando se bufen más. Cuando se bufen más lo voy a intentar probar a ver si es otra cosa. Ese los va a esconder ahora. Y me viene bien que hasta que los esconda. Mira, ahora por ejemplo, esa subida de defensa me la debería apropiar yo. Vale. Pero es... Bueno. Pues así va, ¿no? O sea, funciona raro. La verdad, funciona raro. Le tengo C4 en todo. En todo. No hay una cosa que no tenga C4 este señor. Así que Rubén, por ahí no sale. ¿Y el TFT dónde? El TFT, tío, lo tengo abandonadico. Ahora, ya me ha explotado a Silver Surfer. ¿Ves? Así no puedo hacer más test. No puedo hacer más pruebas. Ya me estás quitando el amor a Silver. No, yo no quito el amor al Silver. A ver, a mí Silver Surfer me gusta. Pero sí es cierto que a mí no me funciona todo lo bien que debería. No sé si es porque está mal o por qué. Lo puedo probar en cualquier otro modo de juego. Porque lo he probado en guerras y tampoco me ha funcionado bien. Lo he probado contra unos... ¿cómo se llaman? Contra unos 6 siniestros. Y tampoco ha cogido todas las curaciones que tenía, por ejemplo, Octopus. Ni todos los buffos que tenía cuando él no tenía ningún debuff. Por eso os digo, no veo que esté funcionando bien. No sé si realmente soy yo o mi personaje que está faileando. Pero a mí no me está funcionando bien. Por eso lo decía, más que nada. Que lo mismo lo he dicho, lo mismo soy yo solo y ya está, pero... Quizás resistan. Sí, lo mismo en la concentración que tengan porque el mío no está maxeado. Puede ser, ¿no? Puede ser que se resistan a soltar los buffos. Puede ser la razón, puede ser esa, Rubén. Pero bueno, estar en early todavía para no comerme chasco. Ya, pudiera ser que no le pones a héroe cósmico en cualidad de 50% focus. Bueno, le voy a poner un héroe cósmico ahora, venga.
Pero venga, me voy a poner un euro de cósmico. A ver si ese 50% extra. Imagino que influirá, obviamente. Le voy a poner un euro de cósmico, a ver qué hace. Vamos a probar con esa alternativa, a ver qué sucede con él. Vamos a quitar, por ejemplo, a este señor y vamos a poner a un héroe cósmico. Fuera todos. Héroe. Y ahora cósmico. Ahí está. Por ejemplo... Pero si es que lo he hecho con los cuatro fantásticos y no me ha funcionado. Yo quiero pensar que es por las estrellas, ¿vale? Porque con... A ver, me gustaría probarlo con los rubios, pero es que mis rubios están en la puta mierda. Voy a intentar subir a los dos rubios lo más que pueda. Y... Claro, también es cierto eso. Por eso digo que lo mismo, ahí sí que puede influir un poco más el rollo de la concentración y tal. Voy a poner a la mujer invisible, a ver qué sucede con él. Pero lo dicho, tampoco recibe nada extra ni nada. Bueno, en fin. Ya, claro, por eso. Puede ser que sea eso, Sí, mi S-Factor está en la puta mierda, ya lo he dicho. Que mi S-Factor no es uno de los equipos que haya subido nunca. Pero claro, me sacan estas cosas, pues... Pues a upa. Claro, ahora vamos a hacer focus a ese Bishop, pues a bestia. Claro, mirad también la diferencia de poder que tenemos, ¿no? A upa con ellos. Todos de 100k. Muy bien. Muy bien, chicos. 100k de poder me sacan, muy bien. Me alegra, me haces el día con eso, ¿sabes? Muy bien, bravo. Claro, si tienes unos sobrenaturales de estos, unos sombrosos X-Men de 500k, pues tampoco, tampoco pretendas que funcione bien este personaje, ¿sabes? Bueno, ahí ha hecho lo que da la gana porque no me da tiempo. No le robo ni un beso, no. Ni las gracias de venir, ¿sabes? Me gusta. Bueno, espérate, si no me lo matan antes. Que lo suyo es que me lo van a matar antes. Si no me lo matan, ahora debería transferir todo, pero. Pero le va a dar igual, porque va muerto. Nada, esto no tiene. No tiene sentido, no. Con este equipo no puedo hacer nada. Ay, todo por testear a este bicho, la verdad. Esa habilidad mola, es un estilo Thanos. Destruyendo el mundo, pero... Está guapa. Nah, con esta no me funciona. Vamos a poner a... A Bishop mismo. Lo he probado también con los asombrosos. Que mis asombrosos diréis, pero si esos son una mierda, yo diré, claro. ¿Qué esperáis? Espera. Fuera. Pum. Ya está. Dejo fuera a Kitty. Que Kitty me parece la más inútil. Mete unas tortas solo con 4 rojas. Imagina la ballena que lo tenga a 6. Ya. Bueno, pero ahora mismo no lo tiene nadie a 6. Solo casi no lo tienen 4 porque se ha aprovechado del exploit. Mira, este me lo lleva ahí... Mira, además lleva el mismo equipo que yo. Mira, se le ocurrió la misma idea que a mí. A este desgraciado. Pero me saca poder. Me saca poder porque los míos... Ah, bueno, lleva Negasonic. Yo no llevo Negasonic. Vale, esto va a ser un trato con el diablo. A ver quién pega más fuerte. Para empezar, ya tengo todo bloqueado. Lo bueno es que si empieza con las 3 subidas de defensa... Que no está mal. Deja mi bestia, amigo. Toma, pa' tu bestia. Hermoso. Ahí está, ¿ves? Pero sí le ha metido el bloqueo de curación, cosa que tenía él. Eso está bien. Ahora, como los míos no tienen ningún buff, imagino que su Silver Surfer, si es un poco listo, debería de... Papá. ¡Toma, escopetazo! ¡Hijo puta! ¡Toma! Para vosotros, jugadores. Ahí está. Vale. ¡Toma, júbilo! ¡Ja! ¡Escopeta! Dale. Espérate, que ahora viene mi loco. ¿Vamos? Mira este, cómo lleva ahora la tabla en el hombro, ¿eh?
Este Silver Surfer sí que sabe. Sí, señor. Es un Silver Surfer top. Vaya hostia, me acaba de meter. Su júbilo. ¡Relájate! ¡Relájate! ¡Pum! Todavía le gano, ¿eh? Todavía le gano con esta mierda de equipo. Es que su Silver Surfer no me preocupa, porque ahora le cojo, le hago así, le implosiono la cabeza. Y ya con el bloqueo ya poco puedo hacer. Bueno, a ver qué hace ahora. ¡Pumba! ¡Hostión! ¡Atacarle! ¡Que va de plata! Ahí está. ¡Escopetazo! Maravilloso. Este equipo ya sí funciona. Este equipo ya es otra leche, ¿sabes? Esto ya es otra vaina. Esto ya es, vamos, no tiene nada que ver. Mira que Toba la ha metido de 63.000. Bueno, estaría bien. No puedo bajar la velocidad, ¿no? Pero estaría bien poder haber bajado la velocidad ahí. Qué maravilla, qué maravilla. Pues hombre, no funciona mal del todo, ¿no? Con este equipo no funciona mal del todo. Vamos a intentarlo otra vez. Me sacaban unos 40k, un poco menos, 30 y pico. Pero me ha funcionado bien, ha funcionado bien. Ese men, si lo dejas vivo, ni Toretto le alcanza. Ojo, mira, antes también me he enfrentado a unos Shadowland y también los he reventado. Estaba con Alfie en el... Lo he puesto en auto, eso sí es cierto. Estaba con Alfie con Glenn. Que por cierto, recuerdo a todos los que sois suscriptores que estoy en Ojetes Prime, por si queréis uniros, ¿eh? Si queréis uniros, tenéis todo el derecho de participar. Eso sí, avisarme que vais a entrar, más que nada para tenerlo en cuenta y bajar la música. Que si no, muchas veces pues no me di ni cuenta y entráis aquí y no se escucha nada, ¿sabes? ¿Le pegamos un tiro a la cabeza? Pues sí, ¿por qué no? Ahí está. No sé qué le pasa a la perra. Le dan ataquitos. ¡Mira, mira! Como patino. ¡Mira, mira! Como tiro fuegos artificiales. Ya solo queda Hulk. Y el pobre Hulk ya, por más que quiera, no tiene mucho que hacer, ¿eh? Me va a meter unas tobas y tal, pero... pero poco más. Te va a meter así un tobaso. Para arriba y para abajo. Ahí está. Stun. Y ahora va a querer hacer algo, ¿no? Pues no te va a dar tiempo, chiquillo. ¡Al paso! La verdad es que estoy usando más a los asombrosos que a Silver Surfer, ¿eh? Eso también lo estoy notando. Silver Surfer le hace una habilidad y ya. No le da tiempo a hacer más. Lo mismo no es justo, ¿no? Lo mismo no es justo este equipo. Lo vamos a probar con los cuatro fantásticos. Vamos a probar con los cuatro fantásticos porque es que si no... No le veo futuro. ¿Tenéis alguna prueba o algo ahí que... Hulk le llega casi al ombligo a eso? ¿queréis alguna prueba con Silver Surfer, con su equipo y tal? Yo voy a meter con los cuatro fantásticos. Vamos a hacer la prueba. Aquí. Voy a dejar fuera a la antorcha. Tú. Bueno, ok, coño, me voy a meter todos. Ya está. Me voy a meter todos. He dicho todos. Me voy a meter todos. Voy a dejar fuera a Namor. Vamos a ver qué sucede ahora. Me saldrán equipos más tochos seguramente. Y lo mismo... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Mira la perra aquí. Para, relájate. Ojo, un Zemo, ¿eh? Un Zemo aquí. Nos vienen con Zemo ahora. Cuatro fantásticos versus Zemo Family. Un equipo raro que me lleva este Commander Wayne. Commander Wayne, Commander Wayne. El buen vino, le dicen a este. Vale, vamos a meterle a este. Toma para ti. Toma para ti. Ya se te ha quitado el stun. Vale, voy a por Zemo. Le meto así en la cabeza. Y le paso la ralentización. Para que no corra. Le meto así a Zemo. Ah, bueno, estaba ciega. ¡Abre los ojos! ¡No te quedes ciega! Toma. Toma, toma. Nada, entra el stun, una cagada. Señora perrica. ¿Qué? Es que no llega a la cámara, tío. Está tumbada en el suelo, tranquila. Pero si no, si os la enseñaba, pero está tumbada en el suelo ahora, tranquilica. No la quiero molestar mucho.
Si no, luego se pone muy pesado con los mismos. Vale, me va a estunear a esa. Vuelve con su patineta. Su patineta interestelar. Vamos a hacer esto, que es muy divertido. Vale. No me mates. Oh, me la ha matado. Bueno, y ahora ya obviamente es ver solo lo que hace el resto. Y el resto como equipo funciona. ¡A explotar! ¡Pum! ¡Por papá! Y está por mamá. Y a tu casa. Se supone que el equipo que va a dominar la arena va a ser Doom, Mujer Invisible, Doctor Octopus, Silver Surfer y Fénix. La cosa que si pruebas algo parecido, va a haber demasiada diferencia de poder con Silver Surfer. Yo no veo que esa arena vaya a dominar el mundo, Fénix. Yo quizás antes que a Fénix vería a otros más viables, No sé. Vamos a reclamar todos estos mojones. Ahí está. ¿Cuánto me quedan? El otro día no terminé estos hitos. Vale, 5 más. Un ataque más y los 50 se quedan ahí. ¿Qué pasa? A hacerlos. Vale, a ver si podemos ver un poquito más en acción a Silver Surfer, que solo le da tiempo a hacer un ataque. Solo con un ataque no se aprecia nada. Dos. Con dos ya lo mismo se notaría la velocidad. Pero un combate largo, necesito un combate largo. Mira, con Minerva se va a alargar el combate. Veré por Suri, así se alarga más. A ver, Atleti de Madrid. Bueno, pues nada, Iztar, ten cuidadito. Ya, a ver si gana el Atleti. Yo veré luego la segunda parte un poco. Ay. Yo luego pondré la segunda parte, que hombre, me interesa que gane el Atleti, hombre. Toma, para ti. Para ti. Mira, ahora, por ejemplo, tú, Yellow Jacket, dame tu chaqueta y lo que llevas. Ahí está. Pero sin embargo, me baja una de la subida de defensa. En vez de robarle la suya y tenerla, me baja una. No sé. Es raro. Cuanto menos es raro. Yellow Jacket, a dormir. Buenas noches. Ahora lo repetirá. De nada, un placer como siempre. A dormir. Que te has despertado muy rápido tú. Hombre. Vale, se va a dormir solo ya. Tú tienes una subida de defensa, dámela. ¿Ves? Pero no me la da. Se le quita una, ¿ves? Eso es lo que no está funcionando bien. A mí no me está funcionando bien el rollo de la subida de defensa. En vez de tener dos, porque la quita una y se quedaría en una, pues se le quita la suya y no le pone ninguna. Como ya tiene, eso no lo veo bien. Lo mismo soy yo, que lo piensa que está bug y realmente es así, pero para mí eso no funciona así. Toma, pa' tu cara. A ver ahora. Dame tus curaciones. Ahora sí me la da las curaciones. Y me ha dado la subida de defensa. Y me la ha quitado. Ahí sí. Hay veces que funciona bien y veces que funciona. No entiendo. No tiene sentido. No tiene ningún sentido esto. Venga, cura. Que yo quiero seguir viendo los potencial de este bicho. Me voy a matar a los principales solo por ver el potencial. Por ejemplo, dame tu curación. Que me apetece. Y se la da. Así es. Un comentario, lo mismo hace Strife. Espérate, voy a matar a este. Toma, puñetazo. Lo que sí se nota ya cuando se alarga el combate es la velocidad. O sea, ahora ya le toca otra vez. Eso sí que se nota muchísimo. Quiero ver su finisher. Así que como quiero ver su finisher, voy a dejar a esta lo más low posible para intentar ver su finisher. Que no lo he visto. Voy a hacer esto para arriba. Ahí le podía haber quitado los buffos, pero bueno. No quiero matarte. Quiero que te mate. No quiero matarte. Es que lo mismo te mato. No quiero. ¡No! Quería ver el finisher. Pero es por el C4 de la última. Es que quita todo. Sí, sí. Yo lo veo como un posible bug. Este equipo, los pobres, ha sufrido terribles consecuencias. Pero no sé, que subido todo está y debería de funcionar mejor. Aún así, sí es cierto que está en 40k.
Y estoy compitiendo contra gente que lo tiene en 107. Entonces se me va de madre ahí. Vamos a hacer el último. Y ya está. ¿Por qué se me ha movido esto? Siempre se me mueve, tío. Se ha movido esto de sitio. Donde debería estar. Ahí. ¿Qué se ha vuelto a mover de sitio esta mierda? Y era este. Ahí. Ya está. Se me mueven las cosas de sitio. Hombre, la bestia. Ah, que no puedo. Vale, pues te mato. Si no puedo, te mato. No sé ni de cuántos poderes son estos, la verdad. No me da ni cuenta. A ver. No tienen nada, así que... Vamos a por ese. Ahí está. Vale. Vale. Ahí sí le ha entrado la mierda en la ralentización. Qué asco. Me ha quitado todo. Vamos a quitarlo. Para que pueda funcionar mejor. Bicho, bicho. Tobías. No me ha metido ningún debuff. Es que estos también actúan tan rápido los desgraciados. Es que van muy rápido estos. O sea, van en puñeteras volandas. Tomar por saco. No te quiero ni ver. Sí, dame tus cosas. Eso es. Dame tus cosas, que no creo que metas tanto. El dragón mola un cacho. El dragón es muy divertido. Lo que sí funciona bien es que le quita los buffs. Pero mira, por ejemplo, si llevo a Kitty Pryde y le robara eso, sería ideal, ¿sabes? Dame tus cosas, Kitty. Gracias. Uy, pues ya se la ha matado. Se ha escondido Kitty. Le apetecía. ¡Eh! No le hagas eso. Hostia, le ha cegado. Le ha cegado a mi amigo. ¿Viste por qué no podía explotar? Ah, bueno. Cuidado, cuidado, amigo, amigo, amigo. Que te estás equivocando, amigo. Ojo, ojo. Relajaros. Dejarlo en paz, que no se ha hecho nada. Pues no le va a dar tiempo ni a explotar. Pues nada. ¡Arposo! Todavía le gano. Todavía le puedo ganar. Que quedan los dos que pegan más fuerte. Verás tú. Verás tú que Toma se va a llevar. Atento a esa júbilo como va a volar. Bueno, espérate, si es que hasta que terminan de hacer sus mierdas. La virgen, ¿eh? Joder. Madre mía, 3 horas hasta que termináis, hijos. Ah, es que el otro está ciego. Venga, pues nada, sigue. Toma, pa' tu cara. 3 horas hasta que terminan de hacer sus basuras. Qué equipo más asqueroso. Cuánta velocidad tienen. ¡Ah! ¡Pum! A la cabeza. ¡Hala, al pozo! Venga. Y ahora que está ciego este, pues no puede darle a nada, claro. Ni al aire. Si hubiera asistido, pero no, no asistió. ¡Ay, Dios mío! Pues nada, ya. Y es que sigue ciego. El pobre. La cosa no tiene vista, ¿eh? La cosa no ve nada. Ay, Dios mío. Pues nada, esto no, no puedo con ellos. No puedo con ellos. Demasiada velocidad, sí. Y además, como me han matado a este, que era el que podía hacerles un poco de competencia ahí con la velocidad y tal, pues me han fastidiado. Asco de equipo. Qué asco de equipo. Cuánto asco da. Cuánto asco genera. Bueno, ¿qué tenemos aquí? A ver, lo de las recompensas. Vale. The Victory. Bueno, lo de los problemas, lo habéis visto, ¿no? 2000 mierdas de estas. Pues para mí. Y 2000 mierdas más de estas, para mí también. Por todos los problemas que había. Y lo del mantenimiento lo guardo siempre. Eso me gusta guardarlo. Sabéis que yo soy de guardar los recursos siempre. ¿Qué más podemos hacer? Si es que no hay mucho más en el juego ahora mismo. O sea, los hitos estos, ¿cómo los llevo? ¿Los he terminado o no, no? Puf, qué mal llevo esto, ¿eh? Puf, escándalo lo mal que lo llevo. No sé si los termino hoy, ¿eh? Hostia, pues tendría que terminarlos, que me dan un fragmento más. A ver. ¿Cuánto falta? Ah, ya lo puedo hacer, pues venga. Pues venga, chicos. Al ataque. Tengo que cambiar los equipos estos. Están los random aquí y esto no, no funciona. Pues también, si yo soy gilipollas y no cambio los equipos y voy al primero, pues lo mismo no va a funcionar nunca, ¿sabes?
Ay, Dios mío, venga, dame. A ver cuántos de 100 saco, señores. De momento llevo 1,50. 2, 50. Vamos a por el tercer 50. 3. 50. 4. Ojo. ¿Me caliento? ¿Le doy a esto? No. Me calientan la boca yo, no miento. Le voy a dar. Voy a perder, pero. Ahí está. Bueno, se han quedado low, pero. Se ha notado. Quería hacer experimentos y salieron mal. Ojo, estoy en 5 ya, Como ayer. Bueno, hacerlo contra el primero, que siempre me ponen alguien tocho. 50 más. Venga, otro 50, hombre, que no se diga. Oh, 100. Primer 100. A ver cuántos 100 saco, lo voy a contar. Un 100. Yo digo que saco 300 como mucho. Nada, 50. 300, Esa es mi apuesta. 200, venga. Ya llevamos dos. Vamos por el tercero. Y ya no salen más. 300. No, 50. La mano va a perder, así que la mano contra estos. Pam, pam, pam. Este puede que lo pierda también, porque se desgraciado. 200, me falta un 100. Falta un 100 y termina. Ahí está, ya tengo los 300. Ya no me sale ni uno más. Ya no me vuelve a salir ningún 100. Perfecto. Gracias. Ahora como mucho me sale uno de 350 o cosas de estas, pero 100 no. 50. O me sale todo 50, que también sería normal y lógico y habitual. ¿Pierdo? Voy a haber perdido perfectamente. Ahí vamos a por otro. Otro 50. Venga. Dame más 50. Hombre, no te quedes corto. Ahí. Todo de 50, chicos. Yo cuando la gente me dice, a mí me ha salido de 2000, me ha salido de 1000. No sé. Tenéis el juego bugueado, chicos. Lo habéis hackeado. ¿Qué habéis hecho? 50. Nada, 300, está confirmado. Está confirmado que el top era 300 y el resto 50. Ahí está. 300 y el resto 50. Ole. Ole los 50. Venga, uno de 500. Si existe, ni lo sé. Si existe uno de 500, bueno, ahora voy a perder. Efectivamente, ahora no me va a dar una mierda. Pues si pierdo, tengo opciones de que me dé de 100, Cuidado. Ahí está. Uy, casi. 50. Mejor este que voy a perder, seguro. Toma, gana. Qué genios. Vaya, hay una gela. Este me gusta más. 100, ojo, ha salido el 100. Ya sabía, era un peligro. 400. 400. Y 500. Cuidado, que se anima la cosa. 500. Ya se ha bajado. Se ha bajado el carro. 500, chicos. Cross con su family. 5 y el último. El de 91. Va adentro. Dame uno gordo. Uno gordo. Ay, qué asco, No me salen, más de 50. No me salen más de 50. Aquí hay orbes de esto. Vamos a cogerlos. Esto. Este otro. ¿Quién más? Tú. Tú, y quedan 400 ahí abajo. Eso, hay otros 400. Pues sí que dan, ¿no? Esto me da más que hacer los asaltos. La virgen. ¿Cuánto llevo? 48.000. Buah, espectacular. 24 orbes. Uf, eso es un abuso, 24 orbes aquí acumulados. 24 orbes. Malas recompensas de hoy. Que imagino que me falta mínimo una ronda más. Dos rondas me faltan. Me faltan dos rondas para completar esta mierda. Porque con una no llego. Quizás con una arena me acerque. 132. Vamos a intentar acercarnos al 100. Como siempre. 116. 113. 113, bonito. Me gusta el 113. ¿Dónde está el 113? 113. Bueno. Ay. Dicho ahí.
Ah, que estáis analizando las... las stats de este bicho, ¿no? Vale. Vamos a por esta. Bueno, yo sigo... ya sabéis que aquí sigo la misma estrategia siempre. Y a veces me falla. Ayer me falló una vez. Pero porque su Thanos era demasiado tocho para mí. Su Thanos me hizo un hijo y no pude. No pude con él. Y este cuidado, Este mucho cuidado. Que va por el camino de fastidiarme el combate. Me va a doler la hostia que me va a meter, pero es que lo tengo que poner allí. Wow, tiene tres bajadas de defensa. Digo, de ataque. Maravilla. Con dos no es suficiente. Le ha metido dos. Le ha metido unos cuantos más. Vale, si mató a Bonnie, perfecto. Vale. Toma, cobra, cobra. Cobra, cobra. Y pensar que todavía me puede ganar. Eso es asqueroso. Uf. Qué duro eso. Vale, le va a pegar por lo menos. Le va a pegar a próxima. No le voy a hacer mucho daño. Pero bueno, por curarme. Solo por curarme merecía la pena. Stun. Ahí está. Curación. Así no me pegas. Te pego ahora. Otra más. Hago así. Martillazo. Perfecto. Doble. Bueno, estás casi muerto, así que te remato. Y ya está. No sé qué poder tenía él, la verdad, en este combate. Estaba bastante más low, creo que yo. Así que guay, guay, guay. Guay, 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 guay. Nice. Bueno, el siguiente ya llegaría al 100. ¿He avanzado esto mucho? Muchísimo, sí. Bueno, avanza bastante. Lo mismo con las arenas y una ronda se consigue. Lo mismo me evito dos rondas. Con una me vale. Esto para mí. Las arenas. Los héroes. Ya los haré. Y ya está. Un poco más. Un poquito más. Incursiones, no tengo nada. Ah, sí, tengo una aquí. Mirad, como os he dicho antes, las incursiones están bug, ¿no? Porque yo hago así ahora. Y bueno, sabéis que tenemos que llevar nocturnos y toda la mierda, ¿no? Está puesto, creo que está puesto como nocturnos ya. Bueno. Pues llevo todos nocturnos, ¿no? Y yo le doy aquí y antes de entrar ya no tengo casi ninguno. Profe, ¿la definitiva de Polaris es la misma que Magneto? Prácticamente. Prácticamente, porque lo que hace es unirlos a todos y meter el tobazo. Pero creo que le metía... Le metía otra cosa más que Magneto no metía. Por eso es Magneto 2.0. Había una cosa más extra que le metía... Es que no tiene sentido. Que le metía Polaris que Magneto no metía. No, pues, no tiene sentido que un Minion sea capaz de derribar a un personaje. Cuando se supone que esto es la dificultad 4. Pero bueno. Blasfemia, ¿qué pasa, Moon? ¿Cómo estamos? Moon, tú eres un tío Prime. Yo sé que tú eres un tío Prime. Deberías ser OGT Prime y poder unirte al chat. Por cierto, tienes a Silver Surfer, ¿no? Imagino. Vamos a repasar la definitiva de... Ya que la has preguntado. Y ya que no tengo otra cosa que hacer. Escuchaba que en vez de ceguera será sangrado. Sí, 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 sí. Pero yo creo que te mete las dos cosas, ¿no? Aparte de la ceguera, creo que también te metía el sangrado. Empuja a todos los enemigos despacio. Aplica. Bueno, es verdad. Metía la alteración. Y luego las regeneraciones se convertían en hemorragia. El resto es daño. Pero la clave es que las regeneraciones se cambiaban a hemorragia. Y la alteración durante dos turnos. Que creo que eso era solo al principal. O a todos. No dice en ningún momento que no sea a todos, cuidado. Es a todos. O sea, la alteración durante dos turnos es a todos. Agüita.
Por eso es el 2.0. En vez de meterle la ceguera, le mete la alteración y las hemorragias. Wow. Magneto para meter la alteración. Recordar que tiene que hacer la especial. En este caso con la definitiva y hacer las dos cosas. No te lo ciega, pero te mete la alteración, que es casi más puteante que cualquier otra cosa. Pues Polaris, probablemente si no viene en asalto, venga en el siguiente pase de Strife. Esta gente lo va a hacer así, ya lo sabéis. Esta gente va a sacar dinero así. Es una de sus magias. Qué maravilla. El otro día estuve abriendo muchos orbes de estos porque me están haciendo mucha falta los materiales morados, ¿eh? Estoy por abrirlos todos, de hecho. Los voy a abrir todos. Porque me veo escaso. Me veo escaso y necesito esos materiales. Y farmearlos no me acaba de rentar, pero es que necesito muchísimos. Así que los voy a abrir todos. Son 900, ¿eh? Verás tú aquí. Se va a buguear. Ya sabéis, cuando abro muchos fragmentos, muchos orbes de estos, esto se buguea, se rompe el juego y ya no vuelve a funcionar bien. Mira, ya se está bugueando para empezar. Ya se ha bugueado, no sé ni cuántos ha abierto ya, pero ya se ha bugueado. Mira, ya está. Oh, loco, uno. Me ha salido uno doradico. ¿Dónde está el dorado? Si no hay ninguno dorado. Matimao esto. Pero pues nada, sigue. Ya se ha bugueado. Así que ya solo es acumular bugues. Solo va a acumular bugues. Si lo doy muchas veces, me dará más recompensas de las que hay. ¿Os imagináis? Buah, se rompe el juego, ¿no? Se va a romper el juego. En cualquier momento se rompe. Vaya, ya se está rompiendo. Ya se está rompiendo. A ver, voy a mirar cuánto llevo. Me gusta romper el juego esto. Llevo 15 solo de esos, que son los que más necesito. Maravilla. Voy a seguir. Voy a abrir todos los que pueda. Dale. 134 quedaban. 124, vale, solo abre uno ahora. Joder, ahora solo abre uno. Ahora creo que ha abierto dos. En vez de 100, quedan. Ha abierto tres ahora, guau, wow, upa. Guau. Bugueadísimo. Mira, otro. Dame, tú dame cosas. Tú dame todo lo que puedas. Ahí. Esto se va a romper. Me va a salir el mensaje de que necesita ser actualizado, ya verás. Ya verás. Cómo me gusta romper el juego. Ahí, dame. 594. Es que también me quedan 58 ticks de estos mínimos, ¿sabes? Es una auténtica salvajada. Dale, si le sigo dando desde aquí. Ahí ya de abierto todos. 544. 34. Ahora deberían ser 24. Y se va a 14. O sea, se salta uno. Si le doy así, se salta uno. Le voy a hacer despacio. Porque si no me está timando. Ahí me ha quitado otra vez dos. Me abre de más. Claro, como hay tantos no se nota, pero... pero me está quitando orbes. Escúchame. Está todo roto. Mira cómo baila. Está roto. Ya me lo he cargado. Voy a abrir otro. Madre mía, esto no tiene sentido, ¿eh? Mira, sigue bailando ahí. ¿Pero esto sube o no? Esto se queda estancado, ¿no? Esto no sube nada. Se lo bailan ahí. Hay 5 o 6 ahí metidos. Madre mía. Yo creo que esto poca gente lo ha podido vivir, ¿no? El tener tantos orbes ahí bugueados. Dale. Uno dorado. Nada, ya no me salen dorados. Tienen que salir dorados de los mocos esos pegados en el suelo. De estos mocos ahí. Bueno, que no son mocos, que son... es polvillo mágico, ¿no? Polvillo de hadas, podríamos llamarlo a eso. El polvo de hadas, cuidado. Dame polvillos de hadas, por favor. Si es que salen los fragmentos por todos lados volando. Se vuelve loco. Dame. Tú dame todo.
Ahí. Vale, quedan ya 12 más. Ojo, un dorado va a salir ahí. Bueno, no sé cuál era, pero un dorado va a salir. ¡Quedan 10! Venga, ya terminamos con estos orbes de mierda. 9. 8. 7. 6. ¡Eh! Me ha comido ahí. Me ha robado 10. Nada, el 3. El 2. Y el último. Bueno, el último con los 4 luego. Ya ni más. A ver, ¿cuánto he sacado? ¿165? Vale. Me parecen bien. No está mal. Es que los necesitaba, por eso los he abierto, no por otra cosa. Estos de élite de momento los voy a guardar. Porque no dan todavía nada de... de T15. Y si en algún momento les da por actualizarlos, podrían ser los indicados para recibir ese cambio. Así que de momento los voy a dejar ahí. Y estos... yo qué sé, estos son más... más básicos. Eso de momento se quedan ahí. Bueno, pues he bajado bastante los orbes que tenía sin abrir, ¿eh? He bajado bastante. Aquí tengo 64 de estos. Pero como ya tengo a electrónica al máximo, pues... ni me preocupo. Para el siguiente. Para cuando venga el siguiente. Vale. Pues... poco más, señores. No sé si queréis que hagamos algo antes de que me despida. ¿Puedo abrir algún orbe de Moon Knight? Tengo muchos orbes de Moon Knight. Tengo muchos. Tengo 25 orbes de Moon Knight. Que 25 orbes de Moon Knight se traducen en... 600... 15.000 puntos. 15.000 puntos tengo ahí acumulados. Más los 8.040 que tengo aquí, 400 que tengo aquí. 23.400 me pondría. O sea, aquí. Dito 24. ¿Por cuál vais todos vosotros? Llegaría a Dito 24. Bueno, no llegaría. Me quedaría a 1.000 de Dito 24. Bueno, a 1.400. Llegaría hasta este. ¿Por qué Dito vais vosotros? Por saber si voy muy rezagado o no. Aún me faltarían, ¿eh? Hostia, tú. 41.600... 18.200 me queda. 18.200 me faltan todavía, ¿eh? Esos son muchos. Entre 600, ¿cuántos orbes son esos? ¡30 orbes! ¿Qué dices, loco? ¡30 orbes me faltan! Hostia, no sé si llego, ¿eh? 30 orbes son muchísimos. 30 orbes son una salvajada. No, no puede ser. Algo estoy haciendo mal. 600 por 25. Sí. Son 25 orbes son 15.000 puntos. Y faltan 18.000. Sí, 30 orbes me faltan, ¿eh? Agua. 31 para ser exacto, porque con 30 no llego a completarlos todos, porque son 30,3. O sea, me faltan 31 orbes. Está jodido, ¿eh? No me dan a mí las cuentas para tantos orbes. Abrimos los orbes, señor. Ojo, tengo uno aquí. Este sí lo voy a abrir. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. Que como sé que os gusta, voy a hacer una encuesta. Que sé que os gusta a vosotros esto. Sé que os gusta. Madre mía, cuántas ventanas tenía abierta la Virgen Santa. Todo por todas las noticias que he estado comentando antes. Fuera. A ver. Vamos a poner la encuesta. La encuesta, no, la predicción. Va a ser...
Vale, ahí os la lanzo, señores. Vosotros votáis. ¿Por qué no me deja? Por poner SS. Si pongo Silver Surfer, ¿me deja? No pongo Silver. A ver si con Silver me sale. Ahí está. Ya os he lanzado ahí. Todavía quedan 3 días si alcanza. Pero es que son muchos. Al día saco unos 5, ¿eh? Y quedan unos 4 días. Y al día, es que es eso, saco unos 5, no saco más. No sé cómo lo voy a hacer. Me faltan muchos. No lo acabo de ver yo, ¿eh? Bueno, este señor se supone que tiene un 15% de probabilidad de salir. Ayer me salió muchísimas veces. Muchas, muchas. Pero todo basura. O sea, no me salió con más de 2. Pero estaría bien que me salieras en 3, en 4, en 5, en 6. O en 7 ya sería épico. Me sale en 7 y sería épico. Pero no va a salir, pero estaría guay, oye, que saliera en 6. Muchas gracias por el follow, Darenda. Espero que disfruten muchísimo. Muchas, muchas gracias. No sé, ¿eh? La votación dice que me sale sí en 3 o más. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Yo... A mí me sale la hechicera en 6. Bueno, a mí en 6 aquí no me sale nunca nada. No habitualmente, ni mucho menos. Lo normal es que no me salga nada. Así que voy a confiar por una vez en que me va a salir algo bueno. Pero no, no, no va a salir. No va a salir. Lo más normal es que ni salga, ¿sabes? Es la típica jugada en la que tú te ilusionas de que esto va a ir bien, va a salir algo guay. Y luego te da el batajazo por la espalda diciéndote, pues ahí la llevas, ¿sabes? No sé, no sé. A ver cómo van las votaciones. Ojo, ¿eh? 2 o menos, ahora ya ha remontado. A remontar al final, Alfie ya votando. Yo tuve suerte y me salió en 5 el primer orbe, joder. Te la cambio, tu suerte por la mía. No, no, si hay que ir a... Hay que ir a lo seguro, hay que ir a lo seguro. Vale, pues se ha cerrado, ¿eh? Se ha cerrado, vamos allá. Let's go. Yo confío, ¿eh? Yo confío en esta basura de orbe. Vamos a susurrarle al oído. Vamos a cambiar la música, también. Vamos a poner una música más idónea. ¿Esta es buena? Esta es buena. Vamos allá, con maraquitas. ¿Cuántas llevo de Silver Surfer? 2. ¿Quiero sacarlo en 3 o más? Quiero a Silver Surfer. Quiero a Silver Surfer. Quiero a Silver Surfer. Y lo quiero con 3 estrellas rojas o más. Con 3 estrellas rojas o más. Con 3 estrellas rojas o más. ¿Lo sabes, no? Vale, vamos allá. ¡Let's go! 3, 2, 1. Vale, era de esperar. Era de esperar que esta puta mierda iba a pasar, ¿sabes? No, no me ha entendido. No, no le ha quedado claro. Me ha mandado uno que no era lo que yo le he pedido. No ha entendido una puta mierda. No me ha hecho caso. Yo lo he intentado, ¿eh? Yo lo he intentado. He puesto todo mi ahínco y... No, 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 quieto. He puesto todo mi ahínco, mis ganas y lo que queráis y no... No, no ha surgido efecto, ¿eh? No sé si abrir esto, realmente, ¿qué me darían? Ponemos a Yoyo aquí, por curiosidad, a ver si sale algo. Muchas gracias por el follow, Eyes on Off. Bienvenido, muchas, muchas gracias por ese followzo. Espero que disfruten muchísimo. Vamos allá. Vamos a poner aquí que, por ejemplo, Yoyo no sale ahí. ¿Cómo que no? Si sale. Yoyo sale, hombre. Está aquí, Yoyo. Yoyo. Déjame que te acaricie el Yoyo. Ahí le tienes. El Yoyo le voy a acariciar. Ya verás. Voy a poner... ¿Le acaricio el Yoyo o no? Ahí lo dejo. Voy a abrir 6 orbes, ¿eh? Que son 6. 6 orbes voy a abrir. ¿Le acaricio Yoyo o no se lo acaricio? Yo creo que le puedo acariciar el Yoyo. Voy a abrir 6. Si en 6 orbes me sale el Yoyo,
Pues sería perfecto. Yo es imposible casi. No, hombre, no es imposible. Hay una probabilidad. Coulson aquí no me interesa. Yo estrella roja. No. Yo confío en que me va a salir. Hay un 2%. Ese 2% va a hacer que me salga. 100%. Hay un 2%, pero el resto tiene un 0,91. Entonces, por lógica debería de salirme más. Es un 2%, un 0,70 tienen el resto de que me salgan. Lo normal es que me salga, ¿no? Si no, que me salga alguien que me viene bien. Este me viene bien, esta me viene bien. Este me viene bien. ¿Quién más me viene bien? A ver, vamos a repasar quién más me viene bien. Esta me viene bien. Esta, bueno, no es que me venga bien, pero bueno, antes que cualquier otro. Esta me viene bien. Esta me viene bien. Bueno, esta o este. Puede ser un poco indefinido. Este también me viene bien. ¿Quién más? Este, sí, también me viene bien. Este también me viene bien. Muy bien, de hecho, me vendría ese. Nope. Este me viene bien, creo, todavía, sí. Este está ahí justito, pero bueno, me vendría bien. Nope. Este me viene bien. Este me vendría muy bien, que lo tengo muy bajo. Este también me viene muy bien. Joder, hay un huevo que me vienen bien, ¿eh? Hostia, este también, claro. ¿Quién más? Ghost, pues también, ¿por qué no? Electrónica también. Bueno, electrónica ya no. Electrónica no salgas. Y ya, ¿no? Pocos más. Ah, bueno, no, que luego vienen los asombrosos. Y de los asombrosos, pues cualquiera me viene bien. Hombre, si me salen dos veces bestia, lo subo a 6. Eso sería maravilloso. También me vendría muy bien. Hay un huevo que me vienen bien. Y no me va a salir ninguno, pero hay un huevo que me vienen bien, ¿eh? Hay un huevo que me vienen bien. Va a salir Seal, Panteras Negras. Que no, no seáis tan negativo. Hay posibilidad de que salga. Hay más posibilidad de que salga Jojo a Nobu. Sí, claro, obvio. Una suscripción. Ojo, si me salen 6 orbes Jojo, ¿alguien se suscribe? ¿O alguien regala suscripción? Está bien, ¿eh? Si me sale una vez Jojo, tiene que regalar suscripción a alguien de los que han apostado que sí. De momento hay 2 personas que han apostado que sí. Uno me sale que es Azkaran Soldier. Y el otro, no sé quién es. Pero hay 2 personas que han votado a que sí me sale. Venga, va. Si te sale el segundo mejor personaje del juego. ¿Qué segundo? Jojo, ¿no? ¿No es el segundo mejor personaje del juego? O que me salga algún otro. ¿Que me salga quién? Venga, dime. En los 6 orbes, ¿eh? Solo voy a abrir 6. No voy a abrir los 26. Aquí sí que solo abro 6. Si tú dices que no me sale Jojo, porque creo que la has votado así. Ah, vale. Que me salga Lone Shot. Si me sale Lone Shot, regalas una suscripción a alguno de los 27 que hay ahora mismo, ¿no? En eso quedamos. Vale. Creo que te he entendido, ¿eh? Vamos allá. Tengo que pedir en vez de Jojo, Lone Shot. Pero bueno, yo voy a pedir Jojo, porque es lo que he hecho. Si me sale una vez, vale. Vamos allá. Quiero a Lone Shot o quiero a Jojo. Quiero a Lone Shot o quiero a Jojo. ¿Quiero a Lone Shot o quiero a Jojo? Uy, casi, se parece, ¿no? Se parece, pero este no era. Venga, otra vez. Lone Shot, Jojo, Lone Shot, Jojo, Lone Shot, Jojo. Ya no sé ni qué digo. Uy, Ironheart. Ironheart se parece, pero no es. Ahora necesito que me salga alguien rubio, ¿no? Lone Shot o Jojo. Lone Shot o Jojo. Lone Shot o Jojo. Uy, esta no se parece en nada. Quedan 3, ¿eh? Me ha salido Visión y me ha salido Wanda. Me va a salir Soldado de Invierno y Falcon en 2, está claro. Lone Shot o Jojo. Lone Shot o Jojo. Lone Shot o Jojo. Killmonger, casi lo que le estaba diciendo yo. Casi lo que le estaba diciendo. Ahora quedan 2. Lone Shot o Jojo. Lone Shot o Jojo. Lone Shot. Coloso. Está ahí, ya se va acercando el léxico, ¿eh? Ya se va acercando el léxico. Coloso, Lone Shot, Coloso. Venga, va. ¡El último!
Es que no está mi chica aquí para abrir. Si lo hiciera ella, lo sacaría. Pero yo soy un puto desgraciado. Longshot. Ahora voy a cambiar la frase solo a Longshot. Lo mismo sale Jojo. Longshot, Longshot, Longshot. Sal de aquí, desgraciado. Longshot. ¡Eh! ¡Ha salido Jojo! ¡Ha salido Jojo! ¡Ha salido Jojo! ¡Ha salido Jojo! ¡Hala! Ha salido Jojo. Se ha cumplido la predicción de que saliera Jojo. Nadie confiaba en que saliera Jojo. Pues ha salido Jojo. He confiado. Mira, también ha confiado Arcan Soldier, que se ha llevado ahí pues fácil, más de 1000 puntazos. Y el otro no sé quién ha sido, que también se ha llevado una cantidad de puntazos. Ha salido Jojo, chicos. Pues 700 que se han ido al pozo. ¿Has visto? Si es que la gente que confía merece que Jojo salga. Si es que es así. Vaya tela. Ah, ¿fuiste tú, Kilo? Pues mira, perfecto. Ahí te has llevado otros buenos puntacos. Muy ricos, muy ricos. Bueno, vamos a dejarle esos 20 ahí de momento. Que no ha salido Longshot. Yo lo he intentado, ¿eh? Yo lo he intentado que saliera Longshot, pero he tenido mala suerte. He tenido muy mala suerte. Oye, si sale aquí en estos 48, ¿qué? ¿Hacemos alguna apuesta al fin? Aquí está Longshot. ¿Te imaginas que aquí? No, no está Longshot allí, no, sí. Debería estar. Aquí Longshot tiene menos probabilidad de salir, ¿eh? Pero podría, ¿no? En una de esas. Venga, voy a abrir. Creo que está. No sé si. No lo he mirado. Pregunta de tío perdido. ¿Qué orbes hay que guardar? Los de categoría 15. Y voy a abrir todos, los 48. Si en los 48 me sale un Longshot, ¿regalas una suscripción o no? Los orbes de categoría 15 y los materiales de guerra para el evento. Eso es lo que hay que guardar. Espera que mira a ver si está. Creo que sí está. Creo que sí está. Longshot, Longshot, Rubio, Rubio, Rubio. Está Sater. Y el primo Longshot. Aquí está, mírale. Aquí está. Aquí está Longshot. Aquí está. Aquí está, lo he encontrado. Hey, hey, let's go. Voy a abrir los 48. Vamos a poner la predicción mientras. Ahí está. Son casi un 30% de que me salga. A ver. Sí, bueno, pero es que como te guíes por eso, es un 0,69% de que me salga. 0,69 por 48 es un 33% de probabilidad de que me salga. No llega ni a un 50%. Si sale, regalo una suscripción, pero si tiras para hacer el equipo de Silver Surfer con los nuevos X-Factor. Pero es que no los tengo subidos, los tengo que subir. Yo prometo que el próximo equipo que voy a subir va a ser los X-Factor, eso lo tengo clarísimo. Pero ahora mismo no lo puedo manejar, porque ahora mismo están bajísimos los dos rubios y con los dos rubios en la mierda no me funciona. Intentaré en dos días subir, en un día subir... el gasto del millón y pico de Longshot y el otro día millón y pico de Shatterstar para subirlos. Y luego ya sí, empezar a probarlo con Silver Surfer. Y luego si sale Multiple Man cuando salga o Polaris cuando salga, pues lo vemos. Oscar ha vuelto a desconfiar. Oscar, te ha salido mal antes. Oscar, te ha salido mal antes. Yo solo te digo eso, Oscar. Te ha salido mal. Te ha salido mal. Yo me lo hubiera pensado antes de apostar ahí, ¿eh? Voy a ir abriendo, ¿eh? Voy a ir abriendo. Ojo, vuelve Arcan a darle. Yo voy a ir abriendo. Como no confío que el primero sea, imagínate. Empezamos con una hechicera de la mano. Seguimos.
Un teniente mercenario. ¡Ojo! ¡Uy, un Mordo! Podría haber sido mejor. ¡Ojo! ¡Uy, un Carnage! Podría haber sido mejor, ¿eh? ¡Y un siniestro! Bueno, no viene mal un siniestro, oye. Venga. ¡Una Hulka! Bueno, una Hulka tampoco viene mal. No, hombre, si es morado es uno, regalas una, no son cinco. No, 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 no te preocupes, que yo he entendido la idea. Me ha salido ahí el soldado. Y cinco hormiguitas. Venga, va. Vamos, Longshot. Carnage. Y ahora, una próxima. Y ahora, una avispa. Y ahora un Longshot. Uy, es un Jogger. ¿No será mejor abrir de 10 en 10? No, no, no. Que hay emoción de 1 en 1. Y así me salen más veces de 5. Nada, una mística. Hay que ir de 1 en 1. Sí, sí, de 1 en 1. De 1 en 1 no voy a cambiar. Ahí estamos, quedan 30, ¿eh? Otro Carnage. Carnage ya ha salido dos veces. ¡Ojo! Uy, un tirador mercenario. ¡Vamos! Se viene. Ya está, está calentito, está calentito. Uy, una asesina. Uy, un Drax. Vamos. Pum. Uy, un Ghost, casi. Casi se parece, Ghost. Ghost, le pones el pelo y parece rubio. ¡Hostia! Muchas gracias, Sermogloom. Muchas, muchas gracias por ese primazo. Bienvenido a la familia de los ojetes. Deja por el chat, porfi, para que te metan en el grupo de los ojetes Prime, si estás en el Discord, y así contamos contigo. Muchas, muchas gracias por esa sub. Seguimos, que seguimos con el regalo de Alfie. Ah, me está saliendo de todo menos lo que debe salir, ¿eh? Otra próxima, joder, con próxima también, ¿eh? Vamos, Longshot. Casi, ese rubio, pero rubio de máscara. Ahora. Uy, este está repeinado, pero no es rubio. Está ahí cerca, ¿eh? ¡Ojo! Uy, próxima. Digo, próxima, la científica. Otro visión, joder, con visión, ¿eh? Estás en el Discord, ¿cómo te llamas? Para que te metan en el grupo de los Primes. Miss Marvel. Una Mantis. Bueno, quedan 15, chicos. Quedan 15 de los 48 que había. Y no ha salido un desgraciado de Longshot. Nada. Vamos. Otro Drax. Joder, Drax también ha salido un huevo, ¿eh? Una Mística en 5. Venga, quedan 10. Esa va a salir en el último. Una Yelena. Bueno, una Yelena no está mal. Va a salir en el último, está escrito. Un Bishop. Mira, se está animando la cosa. Están saliendo personajes que no deberían de salir. ¿Ves? Este no debería haber salido, pero ha salido. Párate en el 1 si no ha salido. Vale, en el 1 me paro. ¡Ojo! Uy, se asesina de nuevo. Uy, tirador y de Hydra. Venga, va, 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 que sale, que sale. Ese no es rubio. Ese es moreno, ojo. Uy, joder, puede haber sido Hulka al menos. Quedan 4. Otro asaltante de mierda. 3. Se viene, ¿eh? Uy, un Hydra de mierda. Me quedan 2, ¿eh? Vale. Me ha salido una statue. Ay. Venga, voy a hacer un rezo, ¿vale? Vamos a hacer un rezo especial, vamos a cambiar la música, vamos a hacer... Es rubia, es rubia. Esto ya es indicativo de que el siguiente tiene que ser el rubio que se vaya de cena con la rubia. Es la indicación, ¿vale? Vamos a poner la música indicada. Venga, esta. Esta canción está bien. No, esta no, no, esta no me gusta. Esta ya sonó antes, me aburre. Espera, vamos a poner una música... Verás tú, esta. Ahí está. Una música de marcha. De que se van a ir de marcha los rubios, ¿vale? Vamos, Longshot. Tienes que salir. Es tu día. La fiesta te espera. No lo dudes. Voy a calentarme las manos. Let's go, Longshot. Longshot, no me falles. Es ahora o nunca. No seas un desgraciado. Y sal.
Recogemos a la rubia y vamos a por el rubio. ¡Se viene! ¡Eh, rubio! ¡Sube! Era calvo, no era rubio. Lo hemos intentado. En vez del rubio, ha venido este desgraciado. Se parece al rubio. Me hubiera venido bien en otra situación, pero no ha salido. Lonsote de Gay, es verdad, también es verdad, sorry. Se me había olvidado. Se me había olvidado esa parte. Me he tomado 4 cervezas cenando. No sé yo si otro día podré ganar nada. No ha salido. Lo hemos intentado, pero bueno. Ha sido curioso. Bueno, esta vez ha recuperado el señor Oscar unos punticos de todos los que había apostado. Lo siento, Arkham Soldier. No siempre se puede. Voy a mirar lo de Sermon para que lo... Le prometo un día seré suscriptor Prime. Perfecto, Kilo. muchas gracias. Voy a pasarle a Glenn lo de Sermon para que le meta luego en el grupo. Y bueno, claro, ahora ha recuperado Oscar, ha recuperado. Bueno, chicos, lo voy a dejar por aquí. No sé si hay alguien por ahí en directo. No sé si está... yo no entiendo lo del Prime. Lo del Prime es la suscripción que tienes a través de Amazon Prime. Si tienes Amazon Prime, tienes una suscripción gratuita en cualquier canal de Twitch, el que tú decidas. Entonces, por eso le decía lo del Prime. Y luego, dentro del Discord, los que son suscriptores de Prime o suscriptores normal, tienen el beneficio de poder participar en los directos y demás. Básicamente, por pasarlo bien. Le voy a escribir a Glenn para que te meta luego en el... En el grupo de los Prime. Glenn. Epa. Que luego si no se me olvida. No puedas. Mete a Sermon en el grupo de los Prime. Gracias. Ya está. Avisado queda el señor Glenn. Así que imagino que luego te meterá a Sermon. Si verás una zona más para poder unirte. ¿Y cómo le hago? Si yo tengo Prime Video, ¿es lo mismo? Es que en Chile tenéis el problema de que no es lo mismo el Prime Video que el Amazon Prime que tenemos en España, por ejemplo. Pero puedes intentarlo. Te tiene que salir en la parte de suscripción. Hay una zona que te pone... En el ordenador lo tienes que hacer, en el móvil no te va a dejar. Que te pone suscripción por Amazon Prime. No sé si te dejará o no. Pero bueno, por intentarlo que no quede, ¿no? Lo dicho, señores, os voy a hacer raid a... Si está Escipión, a Escipión. Si no está Escipión, pues... Lo dejaré. A ver si está Escipión. Sí está Escipión. Mira, además va a empezar ahora. Pues os voy a mandar con el señor Escipión, señores. Y nada, muchas gracias hoy por los Prime, por los follow. Muchas gracias por la diversión. Muchas gracias, Alfie, por esa apuesta. No bebas tanta cerveza, ten cuidado, que luego se nos va de madre. Así que nada, señores, disfrutar con Escipión, decirle ojetes Prime y nada, pasarlo bien. Y nos vemos mañana con un pequeño directo que será el último de esta semana, porque sábado descanso, viernes descanso y domingo volveré, seguramente, ¿vale? Así que nada, chicos, ser buenos, pasarlo bien y nos vemos mañana. ¡Bye, bye!